Amigos de Medio de la Farándula TV Magazine 99.3, estoy aquí con un guapo. Gracias, gracias igualmente, qué guapa. ¿Cómo te sientes esta noche de estar aquí en esta inauguración de este karaoke? Pues imagínate, venimos varios compañeros, nos vamos a encontrar para subirnos al escenario a cantar algunas cositas. Tal vez, no sé, nos vamos a divertir. Es un buen lugar que se inaugura ahora en Satélite y la verdad que la gente le va a encantar. Oye, Victoria, de parte vienen todos ahí acompañándose los GB5, ¿no? Estamos Luisa Fernanda y Charlie aquí, felices y vamos a disfrutar la noche, ¿no? Víctor, ¿qué planes tienen para estos próximos meses? Mira, ahorita el próximo viernes estamos en Querétaro, en el Estadio Corregidora, con el 90s Pop Tour, que va a estar espectacular. Imagínate, hace 2 años estuvimos en Querétaro y ahora pues regresa con el show renovado, obviamente. Y también estamos el 28 de junio en la Arena Ciudad de México. No se lo pueden perder porque es para el Gay Pride. Y vamos a tener muchísimas sorpresas, se unen al elenco de manera especial Cairo, que pues es maravilloso, son amigos desde pues, los años 90, obviamente, con todos sus éxitos. Viene Locomía, viene Pablo Ruiz y un show drag que va a estar increíble, o sea, realmente va a ser un espectáculo que va a durar un poquito más de 4 horas, así que váyanse preparados para reventar a todo lo que se pueda, porque también tenemos muchas otras sorpresas, pero la verdad es que la vamos a pasar muy bien. ¿Y hasta ahorita cómo ha sido el recibimiento de las personas? Pues muy bien, ahora como GB5, pues la gente nos sigue llamando Garibaldi, pero es increíble. La gente no ha dejado durante todos esos años de cantar La Bolita, que te la pongo en las bodas, en los 15 años, en todas las fiestas. Y la verdad que cuando nos subimos al escenario, pues nos sentimos muy bien. Empezamos ahora con nuevo vestuario de Héctor Terrones, que quedó fantástico y la verdad que cada vez nos sentimos pues magníficos en el escenario, porque pues vestidos por un diseñador de ese nivel como Héctor Terrones y luego pues con el recibimiento del público, bueno, no cabemos en el escenario, la verdad. Y hasta ahorita creo que ya el nombre como que pasa un poquito a segundo término, o sea, sí es extrañable el otro nombre, pero como que ya la gente los identifica bien con el GB5. La gente lo que quiere es la música y bailar la bolita que sube y que baja, y entonces la verdad que estamos muy contentos y les damos muchas gracias a la gente porque la verdad nos han tratado muy, muy bien. Y es increíble, o sea, yo me había retirado de los escenarios como cantante y me enfoqué a hacer telenovelas y y ahora regresando a los escenarios con Garibaldi, pues es increíble. Digo, también he estado en comedias musicales y shows, pero la verdad es que es volver a tus orígenes siempre es muy bonito. Víctor, ¿y las coreografías qué tal? Bueno, yo soy malísimo y me cuesta mucho trabajo, pero la verdad que sí las saco ahí. Los pasitos se me complican un poco porque tengo como 2 pies izquierdos, pero ahí las sacamos ya. Una vez que sacamos las coreografías, todo está perfecto. ¿Esta noche un palomazo? Yo creo que sí. Claro. Mi identidad perdí. Muchas gracias, Víctor, y diviértete esta noche. Ustedes también, vengan para acá. No se pueden quedar sin venir a este bellísimo lugar. Gracias.